aquí nos encontramos, ¿cuál es el nombre tuyo? Borijip. Marzán. Oye, ese CTJ al día con un Rubicon, eso es un Rubicon, ¿no? Ese es un Rubicon 2006, correcto. 2006, sí. Con todos los muñequitos. Sí, con todo lo trajo de fábrica. Todo lo trajo de fábrica, sí. Y corrió toda esta ruta como... La corrió cómodo. Sí. Un poco de fango, el fango extremo, porque esto es fango colorado, ¿no? Yo vivo aquí cerca y desde ayer a media mañana yo vi que empezó a llover y le dije a los muchachos, esto va a estar interesante hoy, porque seco es una cosa, pero mojado... Ah, es otra cosa. Cambia por completo. Seco, ¿no? Yo vi esta ruta, un Toyota Corolla, aquí, un Corolla por esta ruta. Igual los he visto. Eso, vamos a seguir viendo a los muchachos, no se vaya nadie, hicimos un solo 4x4 Fro. Sí, sí. Él me dice que no sabe porque estaba... ¿Nervioso? Sí, se puso con los ojos bien grandes. Hola, Alex. La cuestita está bastante fuerte. A ver si le doy una. Alex, cuando le metas, no le quites. Sigue para adelante. Endereza ahí. Endereza, dale. Dime hasta dónde pueden sacarle. Vamos, llega. Todavía no está el último. Sigue recogiendo. Ahora a la derecha, dale. Ahí, a punto a la derecha. Dale, sin mejorarte. Dale. Con calma. Recoge aquí. Recoge el buitre, dale. Ahí, más a la derecha. Bien, perfecto. Dale, endereza el pie ahora. Ahí, perfecto, papá. Mira a ver si lo puedes poner a patinar poco a poco. Pones en primera y le da poco a poco. Ahora está patinando aquí. Porque está en un momento. Dale. Vuelo. ¡Patina! Puede que le haga falta un poquito de aceite de transmisión. Estás aún. Está que el frío no vino hoy para acá, ¿eh? El mío estaba en la sala de operaciones. Ah, bien. Y necesito Swamper. Ok. Eso no me convence la goma que tiene. Nos encontramos con Zaya, la Cherokee que se portó. Ella siempre se porta bien, esta hueá está nítida. Esa corre todos los off-road en Puerto Rico y todo. Cuanto robo haya, arrancamos para allá. Oye, esa máquina, ¿qué año es esa máquina? Esa es 9.8. 4 litros. 4 litros. Mira, mi gente, mira lo que tiene aquí al frente. Todavía el sticker es solo 4x4 off-road. Corre toda la ruta a nivel de toda la isla, Zaya, en la Cherokee. Sí, siempre y cuando podamos ir, vamos a todos lados.
Sea sábado, sea domingo, arrancamos. Bueno, no se vaya nadie, seguimos con solo 4x4 frotes, desde aquí te digo. We'll be right back.
Eso es lo 4x4 Fro, nos encontramos con Kenny Las Vegas Tiger trayendo goma siempre buena y a buen precio. Seguro, mi gente, seguimos trabajando con las mejores gomas usadas, nuevas, con excelente calidad. Mira, tiene gomas de trozo, ¿verdad? Eso llega un vagón, el que quiera gomas de camiones, aquí las tiene. Tenemos goma de camiones, ¿verdad? Tenemos goma de Bobcat, de Digger, camiones 19.5, 315, 80, 22.5, 11.22. Tenemos un inventario grande. Un inventario bastante grande. Nos llama al 787-858-1168. Nos dice el numerito que necesita. Y le damos precio, porque tú le das precio por teléfono. Le damos precio por teléfono. Y llega y eso es real. Eso no es, aquí no hay truco. Ahí no hay truco. Mira, vamos por aquí. Estos son Maxi. Big Horn. Tenemos la Maxi Big Horn. Esto en 15, ¿no? En 15, 235-75-15. Los tenemos también aquí disponibles. Tenemos goma Falken 31x10-50-15, calidad, una goma silenciosa, las tenemos. Aquí 15 también, ¿verdad? Sí. Y aquí estamos, ya aquí goma más grande. Ya esto es 305-55-20, una goma semitracción, no hace ruido, rinde bastante en la calle. También también eso Falken también, ¿verdad? Sí. ¿Esto es para qué? Esto es ya es más caro europeo. 305-35-24, esto la usan las Forerunner, la F-150, hay Mercedes que le cae. Una guagua alta y tiene camón un 24, pues... Esa es la goma que tienen que comprar. Y la tiene disponible. Esto es 33. 33 por 12.50 en 15. También las tenemos en Cloud. La tenemos 285-75-16, 265-70-17, 285-70-17. ¿Ese mismo modelo? Tenemos estos modelos. Y 35 por 12.50-22 también. Las Capper. Las tenemos en otras marcas también disponibles. ¿Y aquella? Esto es 33 por 12.50-22. Está bien linda, bien agresiva. Sí, y es semitracción. 33 en 22. 33 en 22 y es semitracción. ¿Tiene número de teléfono para que quiera más información? 787-858-1168. Estamos ubicados en la carretera número 2, kilómetro 36, por lo nuevo Vega Baja. Aquí sigamos con un poquito más de goma, ¿no? ¿Qué es esto? Mira, esto es 37, ¿no? 37 por 13.50-24. Esto es 24. Las tenemos disponibles también al momento. Y este es en 35. Y este es 35 en 20. En 20. Esto es semitracción, es una goma también un poco más económica. Y mire, en gomas usadas, ¿cómo es la garantía? Todas las gomas usadas con 30 días de garantía. En la venta incluye montura, válvula y balanceo. El precio que tú le das es para incluye todo. Incluye todo, válvula, montura y balanceo. Las Vegas Tiger, el número uno en gomas usadas y nuevas, y para camiones rompiendo la liga. También estamos, ¿verdad?, trayendo para camiones, rompiendo la liga, con la mejor calidad en gomas usadas, garantizado. No se vayan ahí, seguimos con solo 4x4 off-road. El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-292-6. Para unos es una opción. Para ti son los únicos. No es un lujo, es tu estilo. Los paseas, los exhibes y todos te preguntan lo mismo. A lo que tú contestas, mis aros son de Fuel Wheels, calidad y excelencia. Pregunta por la marca que tu vehículo se merece. Fuel Wheels, calidad y excelencia. Víctor, mira, ¿por qué esas cadenas que tiene ahí? Ah, bueno, monté esas cadenas, tengo unos amigos en Panamá y eso, me hablaban mucho y mi papá antes usaba. Y decidí montar unas cadenitas ahí, entonces pues tengo mi gomita all terrain. Y cuando voy heavy, pues monto unas cadenitas ahí para... Cuando vas extremo, un poco extremo, como la jota de hoy, extrema, el verillo aquí. La jota estaba como llovió y eso fue lo que nos... La puso sabrosa. Sí, pero trabaja muy bien, con las cadenas trabaja muy bien. Una curiosidad, esto aquí atrás, ¿qué es lo que tiene? Tú tienes placa solar allá arriba, ¿no? Sí, tengo una plaquita aquí. ¿Para qué esa placa solar? Para... lo uso como battery tender como tal, para mantener la batería de Jeep todo el tiempo con carga, como él duerme fuera. Tú haces overlanding también, ¿no? Sí, también. Tengo el cajetón y eso. Y aquí atrás, enséñame un poco eso, agua para qué. Tengo una botellita de agua aquí y una
agua con jabón, ya tú sabes, tenemos que estar ahora todo el tiempo. Para lavarse las manos. Pues las tengo ahí en la esquina, así. ¿Y esto? Esto es un zafacón para... Para que recoja la basura, para, cuando vaya al monte, la gente recoja la basura y se lleve todo lo que usó el día de hoy. Eso es correcto. Adicional a eso, pues bulto de la... Para meter las lingas, las lingas y eso, sí, eso es así. ¿Tú un JK, esto es un TJ de qué año? Del 97, primer año que salió. Primer año que nació y un Winchell con todos los power. Es un Winchellcito ahí, sí. Él tiene una Comita 31. Dana 30 y 35. No tiene locker ni nada por el tipo. Tiene unos lockercitos ahora. Ok. Pero 410 de recio. 410 de recio. Automático, tres cambios, sí. Súper, súper, súper. El de usted. Yo sabía que no. No es que me gusta la soga, pero. Cuando él empieza a subir, sí. Ahí están las cuatro gomas. ¿Verdad? Sí. Sí, está bloqueado. Está bloqueado, papá. Es que está heavy. Ahí está el hoyo ese, sí. Un poquito más, un poquito más. El último boquete. Con Rubicón 2006, ¿verdad? Esto no es sticker. No, eso no es sticker. Ahí vemos las cuatro gomas funcionando de su lado. Pero la cuenta está sabrosa. Está sabrosa. So, y ese winch es soga sintética, ¿verdad? Eso es soga sintética. Un M8000. Un M8000 con soga sintética. Vean, ya nadie, seguimos aquí solo 4x4 fro. Aquí en la rutita de Higuerillo bajo lluvia. Hola, mi gente, solo 4x4 Fro. Encontramos aquí en los laboratorios de Pera Auto Custom, José Muriente. ¿Cómo tú estás, José? Año nuevo. Eso es así. Un saludo a Ali, un saludo a todos los televidentes. Felicidades a todos ellos en este nuevo año 2021. A ver qué nos espera por ahí con cositas nuevas. Muchas cosas buenas y muchas cosas han cambiado la temática. Mucha gente ha cambiado. La fiebre ahora mismo ha cambiado, ¿verdad? Como que todo es pick-up. Ahora mismo yo veo el laboratorio, está lleno, todo es pick-up. Ahora se está tornando un giro diferente, ya también lo que es los aros, está cambiando también los tamaños, ahora mucha gente quiere entonces bajar los aros, ya los aros grandes ya no están como que... En la fiebre. Están en la fiebre, ahora todo el mundo quiere un aro más pequeño, una goma más grande, buscar la tamaño de proporción de la goma más grande que podamos usar sin tener que alterar mucho los carros, entonces lo que la gente prefiere es bajar un poco el aro para que la goma entonces luzca visualmente un poco más grande. Que agresivo, claro. La goma. El look este overland, el look es off-road, la gente está buscando más ahora ese look. Y ese trabajo, eso tú estás trabajando todo eso, ¿no? Que quiera caseta, entonces... Tipo de trabajo. Ese tipo de trabajo, claro, lo que seguimos con lo que son suspensiones, sí. Ya tú sabes que tenemos el taller aquí de alineamiento, montura. Vi que estuviste interesando un aro ahí, esa máquina, eso está brutal. Eso estamos siempre dándole duro a lo que es la reparación de aro. También, exacto, todos esos televidentes que necesitan reparar sus aros, aquí los reparamos en frío, de cualquier tipo de estamos tamaño. Estamos viendo visual, lo que es interesar un aro en frío, ¿no? Exactamente, un aro en frío, ahí eso digital. Como una máquina totalmente digital, claro está, y eso lo que nos hace es que nos perfecciona el trabajo. Para o sea, que si el aro tiene dos vueltas o dos cantazos, la máquina se va a darle cuenta. Nos vamos a reparar completamente. La ventaja que tenemos aquí en Pera Auto Custom es que también contamos con máquinas de montura y balanceo de aro. O sea, es que eso nos ayuda y nos facilita que el cliente puede traer su aro con su goma y nosotros se lo entregamos montado para atrás y nos percatamos de que el aro salga de aquí como tiene que salir. Los focos de atrás, la tapa, los racks y todas esas cosas. El bumper de atrás, sí, el bumper trasero. Va a quedar a otro nivel. Los estribos, todo eso, claro que sí. De aquí este laboratorio va a quedar a otro nivel. Y como tiene máquina de alineamiento, sale la línea. Sí, sale todo y montado y todo, 2021 la guagua. 2021, mira, número de teléfono y dónde nos encontramos y dónde pueden conseguir más detalles de todas estas informaciones y todos estos proyectos que tú tienes y lo que venía en 2021 no va a ser fácil. Eso es así, nos pueden seguir como siempre en Facebook y en Instagram, en PR Auto Custom y nos pueden localizar al 787-420-5538, al 705-5536. Estamos en Carolina, en Charlin Industrial Park, en el lote 26. A veces sé que nos pueden llamar y no comunicamos el teléfono, tenemos bastante flujo de llamadas, pero si dejan un mensaje o un WhatsApp, claro que sí,
No, nos comunicamos la mayor brevedad posible. O puedes llegar aquí también, esto es cerquita del aeropuerto, ¿no? Claro, estamos aquí cerquita, a 5 minutos del aeropuerto. El que quiera llegar aquí también pueden llegar, esto bien fácil. Estamos de lunes a viernes de 9 a 6. De 9 a 6, ¿verdad? Sí, eso así. No se vayan ahí, seguimos con solo 4x4 Fro, la casa de las picopas ahora. Eso es así. Visitamos mi guarillo, estamos en la casa de Río. Río, eso es así. Esta pista, ¿cómo es esto? Mira, esta pista que nosotros tenemos aquí es de crawler, es de todo tipo de carritos que son escalas, como 4x4, que se pueden asimilar como un gym normal, se con le monta goma, toda. Cambian gomas, bogues. Se le pueden montar bogues, Super Swamper TCL, todo viene, pero en miniatura. Mira. Aquí tenemos una de las partes. Está winche, la ¿verdad? Vi que viene. Viene un winche funcional. Que con un beeper, pues se pone todo. Mire, esto es parte de la ruta, la gente cruza por aquí, ¿verdad? Eso así, se cruza por aquí, se baja por allá, se sube por aquí, se corre toda la ruta de las gomas, de los obstáculos. Y allá por aquello también. Por allá se winchean, ahora como tú estás hablando, se winchean, se corre toda la ruta, más tenemos otras rutas que son en las paredes, que son un poco más hardcore, vamos a ponerlo así. Ya esto es más para traer y fotos. Allá tenemos una ruta nueva que hicimos. Y tenemos todos los caminos, tenemos de todo un poco aquí en Guarillo, para carros grandes como tal y carros pequeños de escala. Mira, la gente que quiera más información de la página de ustedes, para que quiera venir a esta pista, esos son carritos control remoto, ¿no? Son carritos control remoto, se llaman RC Crawler. Me pueden conseguir como Rico Hernández en Facebook y ahí es que me consiguen siempre y nada, le doy toda la información, dónde venden los carros, dónde se consiguen las piezas, le consigo de todo. Y consigue también cositas para la gente que quiera buscar la información. Sí, le consigo, los ayudo. ¿Hace corridas nocturnas aquí también? Hago nocturnas, hago corridas familiares, hacemos de todo un poco. Ahora mismo estamos medio aguantados por lo de la pandemia. Pero, hay que cuidarnos, pero estamos bregando con esa situación. A mí me gusta la pista, mi gente. Estamos aquí apoyando a la gente local. Estamos aquí. ¿Esto es qué? ¿Higuerillo? ¿Esto es Maunabo? Esto es Higuerillo. Esto es parte de Naguabo, entre Junco, Las Piedras y Naguabo, por la carretera vieja, la 31. No se vaya nadie, hicimos con solo 4x4 foros. Las curiosidades aquí en Higuerillo, en mi pana Río. Bueno, muy importante, mi gente, un winch en el monte. Puede ser cualquier máquina, sea vieja, o sea un GIS adelantado, viejo, cualquier equipo. Eso es lo que hace falta. El trabajo del winch, mi gente. Ese ruido es el diferencial. Dando los números de instrucciones, viene pegando saltarú. Sí, a pasarla bien, eso es lo que se llama. A tratar de romperse lo más posible y pasarla bien. Eso es, ¿cómo se llama? Predecible. Es parte de Pedro. Me siento mal que el hombre rompió. Vamos para encima. Busca para allá. Ahí rápido, donde está mi guagua, mano izquierda. Después arriba, mano derecha, arriba en la calle.
El mejor trato personalizado y para tu carro el mejor trabajo. Bebo Muffler Shop, la mecánica liviana que necesitas para tu auto, aquí la trabajamos. Contamos con técnicos certificados que garantizan una labor de excelencia y rapidez para que no te quedes a pie. Trabajamos todo tipo de tubería para carro racing, 4x4 y de fábrica. Y todo garantizado. Catalíticos y headers para todo tipo de auto. Bebo Muffler Shop, 787-292-6. Para unos es una opción. Para ti son los únicos. No es un lujo, es tu estilo. Los paseas, los exhibes y todos te preguntan lo mismo. A lo que tú contestas, mis aros son de Fuel Wheels. Calidad y excelencia. Pregunta por la marca que tu vehículo se merece. Fuel Wheels. Calidad y excelencia. Uno de los corredores de 4x4, sí, esa máquina. Se portó mucho mejor de lo que pensaba. Estaba muy divertido, mojadito y todo bien chévere. ¿Eso qué, qué goma es esa? ¿Esas son qué? Esos son una Mickey Thompson, digan, en 37, 1250, 17. ¿La pasaste súper? La pasé súper bien. Nos winchamos todo. A 18 libritas, sí. Para no... Prácticamente probamos el winch casi todo. Probamos todo el mundo. Pero, así mismo es. Claro. Ahí va, se fue. De ladito. ¡Uy! Eso es. Salió. Saludos, mi gente de Solo 4x4 Front. Encontramos con Ariel, Cobre más Cobre, tienda llena, Ariel. Gracias a Dios. Gracias al Señor, viste, llevas como 2 horas esperando por mí para grabar el anuncio y no hemos podido. Pero aquí estamos empezando de nuevo otra vez. El año arrancó bien fuerte. De verdad, le doy gracias a toda esa gente, seguidores de Jeep, de 4x4, auspiciadores. Todos los que nos auspician, ¿verdad? Todos los que nos auspician. Ahora este año entró este MHT con la línea de Fuel, que yo sé que, mi gente, esta línea está brutal. Aquí consigue todos los aros de la línea Fuel, todos los aros, sean para,
si disponible para la guagua, para Jeep, para lo que usted lo necesite, lo tenemos aquí disponible. Y ahora mismo una Chevrolet, una Rama allá atrás, le están montando aros también, ¿verdad? Estamos montando 4 aros. El Camaro está, es un Camaro de qué año, 7 y pico. Es un Camaro 2021. No, el Camaro negro, el que está pintando. El viejito. El 70, ¿no? Ese se pusieron 4 aros marca Mac. Sí, y lo están pintando completo. Lo estamos pintando completo. Al lado, no sé si viste. Sí, vi el Camaro también. El ET1 2021. Vi eso que se están haciendo ahí, sí. Se estaban poniendo a los 22. Y el vivo rojo que le viste en la parte de abajo, también se lo hicimos aquí en el negocio y le pintamos los cables verde rojo. Habían dos Mustang. Hay dos Mustang. Montando la línea de la parte de arriba, sí. Hay una fiebre de carro exótico de nuevo, sí. Una fiebre bien dura. Así que aquí lo tenemos todo, mi gente, desde los covers, las gráficas, aros, goma. Si quieres que los calipers se vean rojos. No, tú lo puedes pintar aquí. Sí, lo están pintando rojo, azul. También tiene todas las suspensiones. Suspensiones. Para Ford, para pick-up, no importa. Eso así, desde calzo a suspensión. Tenemos las dos cosas. Para el que quiera más económico, tiene los calzos, que son... No tan solo económico. Hay gente que quiere levantar solamente el vehículo 2 pulgaditas a frente, 1.5. Ok. Mira, yo creo que sea un poquito más parejo o que quieren ponerle una goma más grande y solamente con 1 pulgadita y media ya no pega. Pues entonces aquí se le pone el calcito y se le pone la goma más grande. Aquí tú tienes, esto que tú tienes aquí, ¿qué es? Esto para le cambiaste la goma a tu vehículo y montaste, ¿qué? Esto es un Tiger Carrier, ¿no? Es un Tiger Carrier. En el pasado, la mayoría de los Tiger Carriers venían, que el Tiger Carrier venía cogido del bumper. Del bumper, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Que la mayoría de las veces al cliente no le gustaba mucho porque hacía ruido. Así que se movía mucho. Tú ibas corriendo, cogías un boquete y sonaba así, ¿ves? Sí. Y te puedes montar hasta una goma 37 pulgadas. O sea, que si ya cambiaste a goma 37, es necesario porque vas a romper el Tiger Carrier de fábrica. Bueno, sería bueno ponérselo. De 35 para arriba. Sí, recuerda que la base de fábrica de la respuesta casi siempre son en calamina. Y se rompe. Pues, y es un acero bien finitito. Y no, se parten, no, si cogen hoyos hacen ruido. Esto es una pieza en acero completa. Si montaste goma 35, esta solución no es quitarle la respuesta. Desde 33 hasta 37, mi gente, está la solución. No hace ruido, estéticamente se ve casi igual que lo como que de fábrica. Una cosa bien bonita. Es una chulería. ¿Tú lo tienes disponible? Lo tenemos disponible, lo vendemos aquí también, lo instalamos. Sí. Mira, Ariel, ¿de qué día a qué día estás aquí en Cover y Más Cover? Bueno, estamos aquí de lunes a sábado, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. De lunes a sábado, y estamos aquí en el barrio Campo Alegre, ¿no? Estamos en el barrio Campo Alegre del pueblo de Atillo, con el teléfono 898-8389. Cover y Más Cover, la tienda de accesorios más grande de Puerto Rico. Soy Ana Viñete. Busca para allá. Que lo siga corrido así mismo. Bueno. Sin parar así mismo, en ese ritmo. Ahí, se va. Que siga así mismo, olvídate. Gracias, mi gente, por sintonizar a Solo 4x4 Fro, una ruta extrema. Y no se olviden siempre usar los productos, mira, de la línea de Flowchain antes y después de ir al monte, usted puede usar estos productos para limpieza y brillo y para que el fango no se pegue a la superficie de tu vehículo. Y para luego del que ir a una ruta extrema que hay mucho fango como el de hoy, usamos el multiuso, el Mr. Watch, donde él te da cera para que el carro quede brilloso como este. Y después de una ruta como la que tuvimos, solamente aplica a todas las superficies del vehículo y va a quedar limpio de una sola pasada. No se olviden buscarlo en todas las redes sociales como Solo 4x4 Fro en todas las plataformas. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche por Teleisla, canal 7. Muchas gracias, mi gente.